Shaus, buenas tardes a todos los hermanos y todas las hermanas. ¿Qué son los niveles de conciencia? Pues se puede decir que son como dimensiones, se puede decir como que son estados del ser. Se puede decir que son como formas de percibir en distinta profundidad la realidad. No es exactamente porque conociendo un poco lo que es la espiritualidad más conocida, se podría decir, a lo mejor pues, los niveles de conciencia pueden ser como los chakras. Como dimensiones, desde donde el ser humano se puede expresar, o desde donde vive, o desde donde puede percibir. Puede, pero no exactamente, o se podría decir, a lo mejor los niveles de conciencia son como los distintos reinos del samsara, de lo que es la rueda del samsara. No exactamente tampoco, sí a lo mejor se podría decir que el samsara sí podría ser un nivel de conciencia que tendría como distintos niveles en esos distintos reinos dentro de la rueda, pero samsara sí podría ser un nivel de conciencia y nirvana podría ser otro nivel de conciencia, pero no en esa, en ese estudio, en esa búsqueda por esas tradiciones no terminé de entender. No terminé de vivir, de experimentar profundamente lo que es estar en un nivel de conciencia o estar en otro nivel de conciencia. Cuando llegó a mi vida lo que es la cosmovisión andina, conocí lo que se llama el Japa Ñan. Fue cuando se empezó a ordenar un poco ese puzzle, cuando empecé un poco a ver un sentido más profundo. Entonces el Japa Gnan es un camino de evolución de la conciencia del ser humano según el mundo inca, según su última ayllu, su última familia, que son los Queros. Entonces los Queros hablan de un camino de evolución de la conciencia que se llama Japa Gnan, que tiene 9 niveles de conciencia. Tiene 9 niveles de conciencia o 9 grados desde los que uno, un ser humano, puede estar, puede vivir, puede desarrollar. Entonces, por ejemplo, un nivel de conciencia o el nivel de conciencia mayoritario dentro de lo que es la conciencia colectiva, de lo que es la humanidad como sociedad, se llama nivel de conciencia Pacha. Entonces, este nivel de conciencia, uno no tiene existencia propia. Es decir, uno está limitado por la cultura, uno está limitado por la familia, uno está limitado por el lenguaje, uno está limitado por los paradigmas, uno todavía no ha tomado su propio ser, su propia existencia, todavía no vive desde ahí. Entonces, en el nivel Pacha se vive desde la biología por cuestiones de cubrir necesidades biológicas y se vive desde una programación subconsciente. Eso quiere decir que pues bueno, pues tú tienes tu nombre, tú tienes tu identidad, tú tienes tu familia, tú tienes tu trabajo, pero hay una serie de programas, de patrones que son los que determinan tu vida. Por ejemplo, un programa de víctima, un programa de no puedo, un programa de carencia, un programa de no tengo, un programa de duda, un programa de inseguridad, un programa de miedo. Entonces, en el nivel de Pacha se considera que la muerte
o la cercanía de la muerte, la enfermedad, son los factores que hacen evolucionar al ser humano. Esto quiere decir, pues, que cuando uno tiene una experiencia cercana a la muerte, cuando uno tiene una enfermedad, cuando muere un ser querido, cuando hay una muerte, cuando la muerte se acerca, ahí el ser humano en ese nivel de pacha tiene la posibilidad de evolucionar en conciencia, de ver un poco más allá de lo que está viendo. Porque al final, todos esos programas que vienen también por herencia familiar, por herencia cultural, por herencia pues, también kármica, personal, pues son como límites hacen que tu vida sea, por así decir, un poco, quizás no un poco, quizás suficiente, pero como es un camino marcado, no hay como tampoco muchas posibilidades de que sea diferente. Pero todo eso, es decir, esto es fuerte, pero como que la mayoría de la humanidad vive en una realidad establecida que dan por sentado que eso es la realidad. Y dentro de la cosmovisión andina y de este camino de Japagnán, te dice, eso solo es un nivel de conciencia, eso solo es el primer nivel de conciencia. Ahí existe el azar, por ejemplo, o la suerte. Ahí están los comentarios típicos de es que, uf, que tengo muy mala suerte, es que aquel tiene muy buena suerte, o es que esto es así, o es que así es la vida, o es que. Entonces todo eso es programa de víctima, de pues no puedo hacer que sea diferente. Pero todo eso es solo el nivel de pacha. Entonces, el siguiente nivel implica reconocer a pacha, a Pachamama, implica ser Pachamama, acceder al siguiente nivel. Me refiero, tienes que integrar pacha, tienes que ser pacha, tienes que empezar a reconocer la existencia de la tierra como madre y tienes que empezar a reconocer que tú eres una existencia propia. Es decir, que más allá de tu biología hay un ser que habita en ti y que tiene la posibilidad de decidir. Entonces, ahí empieza como el proceso que trabajamos en la escuela también de ver quién tiene tu poder, ver a quién has dado tu poder, ver qué realmente qué programas, qué emociones, qué ideas, qué creencias deciden por ti y iniciar un proceso de ir desenmarañando toda esa red que te está limitando para ir abriendo el camino, ir encontrándote, ir viendo que tú has sido, eres y serás el responsable de la vida que has vivido, que estás viviendo y que vivirás. Entonces, cuando tomas esa conciencia, se abre el siguiente nivel de conciencia, que es el nivel runa. Runa significa ser humano. Y ahí el ser humano asume la responsabilidad de su existencia. Asume la responsabilidad de que es un ser creador que genera realidad, que genera energía con pensamiento, con palabra, que puede generar energía pesada, enmarañada, densa, negativa, por así decir, o que puede generar armonía, que puede generar tranquilidad, que puede generar paz. Entonces, el ser humano empieza a ver que él es el responsable de lo que le pasa y empieza a tomar medidas en eso para ir construyendo la realidad que quiere vivir, para ir generando la energía que generen los acontecimientos propicios o favorables para su evolución, para su desarrollo. Entonces, el siguiente nivel de conciencia, tercer nivel de conciencia, se llama Hampik. Y Hampik significa como observador, es como ya observación neutra. El Hampik es un nivel donde uno empieza a aprender
cómo es el orden de la vida, cómo funciona la vida, cómo es el orden de la salud, cómo es el caos que genera la enfermedad, cómo es qué planta trae un orden a mi biología, cómo es qué energía, qué ritual. Entonces el Hampic empieza como el camino del médico, curandero, terapeuta, empieza a, por su propia búsqueda, por su propia observación, por su propia observación, empieza a comprender que hay una serie de cosas, de actos, de acciones, de rituales, de prácticas que generan unos resultados y otra serie de acciones que generan otros resultados. Y empieza, por así decir, a ordenar. El Hampi trabaja en lo físico. Entonces el Hampi empieza a ordenar su mundo físico y a llevar orden al caos. Hasta este nivel uno puede desarrollarlo por sí mismo, de forma autodidacta, de forma consciente. Es como una evolución de conciencia, según como hablamos, el Hapakñan. Y ya llegaríamos a la puerta de lo que es nivel, primer nivel chamánico, que sería ya cuarto nivel de conciencia, que se llama Pampa Misayok. Ahí ya entra Misa Yok. Misayok es portador de una misa, y Pampa habla de la tierra. Pampa Misayok es como el guardián del equilibrio de la tierra, de la vida, es como maestro de los rituales de la tierra, es como portador de un universo en la tierra, portador de un portal interdimensional, que es la Misa Andina, en la tierra. Y chamán, sacerdote. Entonces el nivel de Pampa Misayo sí requiere ya ritos iniciáticos, un nivel que no se puede acceder por uno mismo. Digamos que los conocimientos sagrados ancestrales se guardan como en una especie de construcciones etéricas, templos etéricos, donde hay personas que están dentro y que para uno acceder tiene que ser iniciado, tiene que ser invitado, tiene que recibir los rituales por una persona que esté dentro de esa tradición, dentro de ese conocimiento, dentro de esa sabiduría ancestral. Entonces el nivel de Pampa Misayo requiere Karpais, que se llama, que es como el ritual más sagrado de, pues, que se conserva del pueblo inca, que es la iniciación, una transferencia de poder a una persona que asume el compromiso de asumir la responsabilidad de su existencia. Y es un proceso de 4 años, lo que implica llegar a Pampa Misayo. Entonces, lo que implica llegar a Pampa Misayo lo veremos en otro vídeo más al detalle. Y como decía, los niveles de conciencia, pues quizás para la mayoría son simplemente ideas o utopías, pero para unos pocos, pues son reales y lo vivimos en conciencia. Y bueno, pues el camino sigue. Yo ahora mismo estoy en ese nivel, en ese grado de Pampa Misayo. No quiere decir que no haya pasado o que no tenga, por así decir, tampoco ya haya dejado de trabajar en lo que es el nivel de Hampic o de Runa o de Pacha, pero es una transformación radical el que vive una persona cuando entiende y atraviesa esos niveles y se establece en un nivel de Pampa Misayos, que, como os digo, lo vemos en siguientes vídeos. Hau, chau.